Today is March 30th, 2023. There are reported 14.1% of COVID-19 like incidents visited in Mecklenburg County over the last 14 days. For this interview, we'll be conducting with no mask. And I'll start with Maria. Maria, ¿me da una descripción de su físico? ¿Cómo es mi físico? Su apariencia física, sí. Blanca, ojos cafés, pelo negro. ¿Esto? ¿Sí? ¿Y dónde es su hogar ahorita? O sea, Charlotte. En Charlotte, Norte Carolina. Okay. ¿Y cuánto tiempo ha vivido ahí? 22 años. ¿Y de dónde es? ¿Dónde nació? En México, Zacatecas, México. Zacatecas, México. ¿Y ya tiene tiempo de que salió de ahí? ¿De qué es? Sí, ya salimos. La primera vez que nos venimos para acá fue en el 95. Estuve 3 años y medio aquí y me regresé para México. Y luego ya de regreso, de que nomás vamos de vacaciones, son del 2001 para acá, que son 22 años. Okay. ¿Y tiene planes de volver algún tiempo? No creo. No. ¿Pero tiene la opción, si puede? Como ya dice que ya es residente. Sí, hemos volvido de vacaciones nomás, pero a vivir, no sé, tal vez cuando sea viejita, que me retire. Tal vez me voy. Nos vamos. Pero mi esposo y yo nomás, mis hijos ya no. ¿Y me puede decir cómo fue la pandemia de COVID para usted? Bien difícil, bien duro, bien triste, porque hubo muchas muertes. Anduvimos bien protegidos, gracias a Dios. En mi familia no murió ninguno de mi familia, pero sí se enfermó mucha gente de mis familiares, sí. Y a mí me imagino que también me dio el COVID, pero sí fue muy difícil. La economía, mucha gente, no hay gente trabajando todavía hasta ahorita. Sí, sí. Sí, fue muy duro. Ya un poco ya está ya mejor, pero fue muy duro. Sí. ¿Y usted trabajó aquí mientras pasó eso? O... Sí, yo siempre trabajé, no paré. Siempre estuve aquí trabajando, gracias a Dios. Con miedo, pero protegida, con mi mascarilla, pero aquí estuve trabajando. Sí. ¿Qué diría que son cambios que usted notó ya en marzo de 2020, cuando inició eso? ¿Qué cambios vio? Muchísimos, muchos cambios. La gente no salía, la economía bajó, subió todo bien caro. La economía subió bien caro todo. Hasta ahorita todavía está. Sí. En todo el mundo mundial, nos afectó mundial. Fue muy duro y sigue siendo. Sí. ¿Usted siente unos afectos, la economía y todo eso, pero también aparte emocional, o les causó trauma a usted ahora? Sí. Que pasó todo y ahora que oye un sonido, que ve a alguien, ¿se recuerda de esos tiempos difíciles? Sí, sí nos afectó, yo creo que a todos. De mi familia no murió ninguno, pero de la hermana de... Los suegros de mi hermana murieron. Los dos, uno murió... A las 3 semanas de uno murió el otro. Sí. ¿Me puede dar otro ejemplo de esos cambios, de esos efectos que le causó a usted y a su familia? Se me olvida de tanto. Pero sí, sí fue mucho. El no salir, estar asustados adentro de en casa. Sí hubo mucho trauma. ¿Hay otro reto que se ha enfrentado usted durante la pandemia, sea el trabajo o económica de su familia? Me había dicho que su hijo está en los Marines. Oh, sí, mi hijo.
Mi hijo le afectó mucho también, le dio, se fue para la Marina en el, ¿qué? 2020 sería, 2020, 2019, sí. En el mero pandemia, sí. Se fue y le dio el COVID y le afectó mucho también a él, le dio tres veces, pero gracias a Dios de mi familia no falleció nadie, pero sí, a mi hija le dio también el COVID, le dio también fuerte, le ha dado tres veces a mi hija y a mi hijo. Ah, y sí. ¿Y le afectó el entrenamiento de su hijo? Sí, mucho, porque entrenando, bien pesado, tú sabes cómo es ese entrenamiento, sí. Y con andar con mascarilla y con lo enfermo que sentía decaído, y él dice que no podía respirar, sí le afectó mucho. Sí, 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 fue muy difícil. ¿Cómo cree que esto afecta a su futuro? ¿Cómo cree que el futuro se parece ahora que hemos pasado lo más difícil? Pues yo pienso que va a tardar mucho para recuperarse. Porque esto fue mundial. Sí. Fue en todo el mundo y afectó y está afectando, y yo pienso que esto va a tardar mucho tiempo para volvernos a recuperar. Y de sus amistades, me dijo de su familia que no fue afectada, pero sus amistades sí fueron afectadas. Sí, sí, murieron muchas amistades, amigos, familia cercana no, pero amistades sí. ¿Y fueron cercanos? ¿Son gente de México? De México, sí, pura de México, de mis amistades. Mi tía murió de COVID, murió un primo, la esposa de mi primo, sí murieron, cercana de a tiro, no de mi familia, hermanos, no, pero mi tía, su hijo de mi tía y la esposa de su hijo, sí, pero sí, bien duro, bien triste y mucho miedo, teníamos mucho miedo porque uno salía porque necesitaba salir, porque aquí nos dijeron que la que quisiera parar de trabajar podía parar, pero yo no, porque uno necesita trabajar para seguir, y yo dije en el nombre de Dios yo me voy a trabajar, y yo trabajé, yo no paré, pero las demás señoras regresaron una semana porque fue muy duro estar encerradas, sí, pero sí, sí fue, sí. Fue difícil y bien estresante y cansado, porque hay que estar limpiando tapado uno y sudando, sí, sí. Limpiando cuartos, en ese tiempo era cuando estaban limpiando los cuartos, y pues con miedo porque había muchos enfermos aquí de COVID, teníamos que entrar a limpiar, nomás protegido con guantes y mascarilla, y el Dios por delante y nosotros protegidos, pero sí, sí fue estresante y fue duro, más cansado todo, porque con mucho calor, andar con la mascarilla trabajando y calor, sí. ¿Y le pareció demasiado trabajo como para ya decidirse salir o continuar así? No, seguir. Sí. Sí era duro, pero no para decir ya tiro la toalla, como decimos nosotros. No, hay que seguir. A mí me gusta estar de pie. Primero, nomás yo no estando grave, que yo esté enferma y que no pase nada de emergencia de mi familia, y yo no me gusta faltar el trabajo. Seguir. Y aparte de limpiar los cuartos, limpiar aquí los edificios, ¿en algo más se dedica o nomás aquí? No, es limpiar a donde lo manden a uno, porque a veces falta personal y nos mandan. Si yo tengo dos edificios ahorita y alguien falta, me mandan a otro edificio que necesitan mucho. Y yo me voy. Uno no hay que decir no, porque son aquí bien, ellos son, te comprenden, ellos no te dan trabajo de más del que tú no puedas, porque ellos nos dicen, okay, ve a aquel edificio porque necesito que hagas esto y esto, dicen, no queremos que lo hagan 100% todo bien, lo más importante, ese yo lo hago, y,
pero cuando están mis dos edificios, yo los mantengo, que a mí no me gusta que haya complaints. Mm-hmm. Los mantengo bien, trabajo bien. Los cuartos igual, hay que hacerlos bien, bien limpios. Y te dan, no te dan de más trabajo. Te dan tantos cuartos los que tú alcanzas a hacer. Mm-hmm. Pero no te forzan. Me gusta. Yo estoy a gusto en este trabajo, sí. Y me gusta. ¿Pasó muy seguido eso de que alguien faltó durante la pandemia o...? Sí, mucho. Sí. Sí, faltó mucha gente. Sí, faltó porque mucha tenía miedo y no venía a trabajar. Tenía miedo y tenía dinero. Porque yo tenía miedo, pero yo no tenía dinero. Uh-huh. Pero no tanto que diga demasiado. Al principio sí tuve, pero ya después como que yo me fui tranquilizando. Dije, lo que venga. Uh-huh. Ya estamos aquí en este mundo y... Y en el nombre sea de Dios, si tú me necesitas, voy. Pero yo aquí estaba nomás con protección. Sí. ¿En qué manera le ha cambiado a usted su... Tal vez algo que usted hace diario o a lo largo plazo usted ve un cambio que dio en su vida? De hora de la pandemia ya ha cambiado que ya no uso mascarilla. Uh-huh. Eso es mucho alivio. Sí, porque yo me vacuné también. Yo salieron las vacunas y en cuanto salieron yo rápido me vacuné. Y es lo que me está ayudando mucho que ya no la uso porque me cansa más. Uh-huh. Me cansa más con la... Porque está uno trabajando y está sudando y más cansado. Calor. Sí. Mucho calor. Sí. Pero no, ya... Ya mejorando. Ya mucho mejor que al principio. Ya me siento mejor mentalmente y lo físico porque ya puedo trabajar mejor. Uh-huh. Sí. Pero la economía no se va a recuperar ahorita. Sí. Va a tardar. Sí. Sí, eso tarda. Sí. Porque todo es caro. Con $100 comprabas antes muchas cosas y ahora compras muy poquito. Uh-huh. Y ahorita que subió todo, ¿le han subido el sueldo o lo mantienen igual? Sí, nos subieron. Nos subieron cuando vino este jefe nuevo que está ahorita. Uh-huh. Sí, nos subió. Nos subió $2. Uh-huh. De $1. Primero $1 y luego seguido $1. Pero aún así ocupamos más. Uh-huh. Yo estoy muy a gusto aquí en el trabajo, pero sí pagan barato. Se necesita que paguen más porque... Está bien caro todo. Uh-huh. Todo, las rentas. Todo subió. Todo, sí. Pero bueno, vamos a esperar que sí va a haber aumento, ojalá. Que ya cambie. Que va a haber más aumento. Ya nos dijeron, ojalá y sí, porque sí está. Uh-huh. Es caro todo. ¿Y de un dólar a $2, cuánto tiempo tomó para ese aumento? Eso fue rápido. Eso fue como en 4 meses. Uh-huh. Lo hizo rápido, eso sí, él trabaja bien, este jefe que tenemos, porque el otro no nos da momento, pero este sí. Sí, para mí este está trabajando mejor, mucho mejor. ¿Y antes de eso vio, cuándo fue el último aumento? No hubo. No hubo aumento desde que yo entré, ahorita yo voy a cumplir 5 años en agosto. Y él vino el año pasado, sí. Este jefe, y ya me dio $2. Y es mucha diferencia. Sí. 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 Pero en 2 años, o en 5 años, sí, uno quisiera más. Más, sí. No, más. Que él nomás decía que sí, que estaba trabajando en eso y no, uh-huh. Nunca nos dio. ¿Y hay otros cambios que ese jefe ha hecho? ¿El nuevo jefe? Sí, a mí me gusta mucho cómo él trabaja, cómo uh-huh. maneja a la gente y trata bien. Es que nomás es de tú ser responsable a tu trabajo. Hacer las cosas bien y a ti no te molestan. Yo no he tenido ningún problema con mis jefes porque yo nomás me dicen qué es lo que voy a hacer de trabajo y yo lo hago porque yo a mí no me gusta que me llamen la atención porque yo soy una adulta. Uh-huh. Yo soy un adulto, yo ya sé mis responsabilidades. Sí. Y para mí mis jefes todos han sido buenos porque yo en los trabajos que he estado yo no soy de durar 1 año, 2 años, menos meses. Yo en mi primer trabajo duré 7 años y en este llevo 5. Sí, estuve en otros 2, pero yo me salí por dinero, no porque yo tuve problemas con mis jefes, porque yo me pagaban más.
y trabajé en uno 2 años y en otro 1 año, pero ganaba poco. Uh-huh. Y yo me cambié de donde duré 7 años porque me iban a pagar más. Y cuando me cambié de aquel, me cambié para acá porque me iban a pagar más, uh-huh. pero yo no porque haya tenido problemas. Yo siempre he tenido las puertas abiertas. Me han dicho que cuando yo quiera regresar, puedo regresar. Uh-huh. Sí. Pero ahí estamos, aquí estoy a gusto. Sí. Me gusta trabajar con los jóvenes. Sí. Aquí, porque hay puros jóvenes y me gusta mi trabajo. Uh-huh. Sí. ¿Usted nota los cambios que pasan por estar alrededor de los jóvenes? ¿Usted nota los cambios que van pasando siendo su modo de ser o como en lo que creen? ¿En los jóvenes? Uh-huh. No, para mí está bien, tranquilo. Sí. Yo con todos me llevo bien, les saludo, el que le saludo yo y el que me quiera contestar bien y el que no, ni modo, no hay problema. Uh-huh. Para mí está bien, está tranquilo aquí y me gusta cómo son los jóvenes, tranquilo. Uh-huh. Esta universidad es muy tranquila. Sí. Bueno, en el horario que yo estoy, yo veo tranquilo. Uh-huh. Sí. Bueno, está bien. Creo que ya son todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias que nos sí. vio a corto tiempo. Sí, de nada. Sí. Gracias a ustedes por buscarme a mí, escogerme a mí. Sí. Y lo que ocupen, aquí estoy para ustedes. Muchas gracias. De nada.